Es la presentación de una serie de Seven, el Seven Series, que es la Copa Pun, Fiat. Y bueno, esta es un poco la presentación y contar que el broche un poco de esto es el cierre con un triangular entre River, Boca y Tigre, y que nos parece algo que en realidad es novedoso dentro del deporte. Nunca jugaron las instituciones del fútbol al rugby, bueno, y lo tenemos como lanzamiento acá en Tigre. El juego es el miércoles 24, empieza a la 1 del mediodía más o menos, y está terminando con la exhibición con los Pumas a las 3 y media, 4 más o menos, según el tiempo que dure el torneo de clubes. Y la idea es un poco acercarle a la gente de Tigre, a los chicos de los polideportivos y de los clubes, a los Pumas, y que estén... Que los tengan cerca y que los puedan ver y disfrutar de ellos dentro de la cancha. Ya hay una política del intendente que es estar abierto a todo lo que tenga que ver con el deporte, poder celebrar un clásico entre Boca, River, Tigre, que tenga que ver con el rugby, algo que, bueno, que nunca se ha dado. Y decir que, bueno, el posicionamiento que ha tomado Tigre Ciudad en cuanto al rugby, a través de Hindú, a través de Newman, a través del Tigre Rugby, podemos decir que ya somos la capital de la zona norte del rugby argentino. Es un torneo de exhibición de rugby, un 7. En vez de jugar de 15, como se juega siempre rugby, vamos a jugar de 7. Es difundir un poco el rugby, pasar un buen momento y divertirse, nada más que eso. Divertido volver a jugar al rugby. Todos los que hemos alguna vez jugado este deporte, creo que lo más lindo, más allá de estar siempre ligado, es jugar. Todo lo que sea deporte y todo lo que sea aire libre y poder compartir un momento deportivo es buenísimo. Es una oportunidad también para que la gente de Tigre se acerque, vea un poco lo que es el rugby. Por ahí hay gente que no conoce un poco el deporte, que lo empieza a conocer. Junto con la Secretaría de Deportes llevamos adelante este 7 exclusivo en cuanto a la participación de Boca, River y Tigre, que sirve como una atracción turística, pero también, es decir, una atracción turística no solo para el turismo externo, que es lo que uno piensa habitualmente, sino también el turismo social. Nosotros calculamos que con todo el trabajo de la Secretaría de Deportes, Secretaría de Turismo, muchos chicos residentes en Tigre van a poder acercarse al deporte participando de un 7 de rugby, que de por sí va a permitir pasar una tarde muy agradable, un lugar muy lindo, también para que los vecinos conozcan las instalaciones de los centros deportivos, que son realmente muy agradables.